para hacer cuentos en teatro. Sí, ¿qué tal si hacemos Cenicienta? ¿Cómo hacemos el baile, el salón, el traje del príncipe? No hay mucha plata. Eso es cierto. Hay que hacer cuentos lindos, pero que no sean caros. ¡Ay, tengo uno! ¡Hansel y Gretel! ¡Es baratísimo! ¿Por? Yo hago de Gretel. Con un trajecito que tengo, me arreglo. Robertito es Hansel. Y como no habla, ahorramos en papel. ¿Y la bruja Andy? Eso es lo mejor. Llamamos a la mamá de Luciana y que venga así. ¡Una obra por 2 centavos! ¡Cállate, Andrea! ¡Te quiero! ¡Paren, chicas! ¡Fue buena idea la de Andy! ¿Qué decís, Vero? Claro, sacando lo de la bruja, digo lo de tu mamá. Yo tengo otra. ¿Qué les parece Caperucita Roja? ¡Buenísimo! Y de Caperucita Roja acá del colo. Así ahorramos pintura. No, de Caperucita Roja hace vos, Agustina. Que yo hago de lobo y te como. Pero yo hago de leñador. Para darte con el hacha. ¡Ay! Yo también te quiero, Agus. Me dijeron que estaba muerta por mí y de cabeza me metí. Como un nabo me tiré a la pileta, me volví loco con sus trenzas. En la esquina de mi casa la encaré, un piropo y arranqué. ¿Cómo puede una flor estar tan sola? Me gritó, raja de aquí, ¿quién te da bola? ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! Me cantaba. Y del juego lo expulsó. Mis amigos se reían un montón de mi enorme papelón. Coloradas me quedaron las orejas cuando me agarró la vieja. Pero a mí que nunca aprendo la lección, cuando tenga la ocasión, a la barra le voy a meter la tapa. Si la vuelvo a cruzar, no se me escapa. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! Me cantaban en el club. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! ¡Cómo te cortó la luz! Tarjeta roja me sacó. Tarjeta roja le sacó. Y del juego lo expulsó. ¡Qué bolú! La verdad que es buena la idea del profe, ¿no? ¿Qué idea? La enseñamos a pegar. Yo siempre que pego, me echan. Soy re bruto. No, no sos bruto, sos bestia. Está bien, pero la cuestión es que el profe nos va a enseñar a pegar con inteligencia. Al que no le voy a poder pegar es a Gastón, porque no va a ir al entrenamiento especial. ¿Todavía le tenés ganas? Le tengo más bronca que a los cebollas. Pará, exagerado. ¿Sabés lo que me gustaría hacer, Nacho? Romperle la cara de un codazo. ¿Estás pirado vos? Gastón es el mejor delantero que tenemos. Qué lástima, ¿no? ¡Córtenla! ¡Es re aburrido hablar de los cuentos! Sí. Que tenemos que elegir un cuento para la obra. Bueno, sí. Pero el Bocha tiene razón. Nosotros no nos podemos concentrar en esto. Tenemos que concentrarnos en el partido contra los Pavos. Claro, ¿cierto? Sí. Eso es lo más importante. Claro, claro, porque lo que hacemos nosotras no sirve para nada, ¿no? Sí, sí. Sí, que sirve. Pero ahora sí, tenemos que Más bien, pero ahora es ahora. Y lo primero es lo del partido, el campeonato, lo más importante, ¿no? Para que sepan, nosotras sí queremos seguir con el tema. Porque si ustedes salen campeones, nosotros queremos animar la fiesta con una obra de teatro. ¿No es cierto, chicas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y yo voy a ser la estrella! ¡Allá! Vitor, Vitor, yo estaba pensando que... ¿Te costó mucho, Pichi? Ah, cállate y déjame, escúchame un poquitito, por favor. Déjame hablar. Yo estaba pensando que, ¿viste cuando en Estados Unidos pasan por la tele los partidos de fútbol? Sí, ¿qué pasa? Bueno, ¿viste que siempre hacen un gran show y después ponen algún artista importante que cante, viste? Ya sé. No me digas... ¡Qué buena idea, Vichy! ¡Ay, gracias, Vitor! ¿Vos decís traer
a un cantante para que cante antes del partido de Cebollitas y Power. Eso es lo que vos decís. Bueno, en realidad, ¿para qué traer de afuera si nosotros en el barrio tenemos un artista de quilates? Eso es cierto, tenés razón, porque podríamos poner a Finita y su Cebollita y así el partido empezaría con chévere, chévere, chica, chévere. No, yo pensaba que, bueno, que poner tanta gente cantando no es muy delicado, ¿no? Mejor una persona solita. Ay, Bichi, no me salgas con... Sí, yo solita, Víctor, sí, ¿eh? Dale, sé bueno. Mira, yo pensé... un tema de Houston. A ver si a vos te gusta, mira. ¡Ana! ¿Y? ¿Qué te parece? Déjate de joder, biche. ¿En serio me puedes hacer invisible? Sí. O me puede ver a mí, yo te puedo ver a vos, pero nadie nos puede ver, ¿entendés? ¡Anda! Ah, ¿no me crees? Fíjate. Punchi, pupunchi. ¿Y? ¿Ya está? No, no ves que me vi igual. Y por eso, ahora fíjate. Punchi, pupunchi. ¡Hola, don Lucero! Camusa, ¿dónde estás? Acá estoy, don Lucero, acá. Acá, acá, acá. Acá, acá. ¿Dónde estás, Camusa? En el baño. Ah, con razón se te escucha con una voz de ultratumba. ¿Qué querés? ¿Me limpia? Ah, Camusa, ya sos grande para eso, me cachen 10. ¿Qué pasa? Bien. Bah, lo único que falta, se caca y festeja. Dios mío. Dale, Coqui, ¿vas a decir qué te pasa con el mago? ¿Juancho? Nada. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no tenías mala onda con él? No, no, al contrario. Sí es un pibe genial. ¿Pero no le tenés un poco de celos al mago? ¿Celos? ¿Yo? No, para nada. Pero mirá que creo que él gusta de mí, ¿eh? ¿Ah, sí? Tiene muy buen gusto. ¿Y no te da bronca si yo gusto de él? No, ¿sabes qué? A mí también me cae bien. Coqui, ¿qué pasa si me diera por salir con él? Bien. Decile que saque una conejita de la galera, así salimos los cuatro. ¡Acabala, Verónica, acabala! No le acabo nada. Me dijiste que habían ganado el campeonato y no ganaron un pito. Anda a ver quién es ahora. Bueno, los nervios, ¿eh? El tonito y... ¡Oh! No hay nadie, no hay nadie. No entiendo, no hay nadie. Los pibes de la cuadra. ¿Seguro que no nos ven? ¡Prueba! Bueno, dale, vení, que les hacemos una broma. ¿Qué broma? Ya vas a ver. ¡Punchi, punchi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se quema el diario! ¡El diario se quema! ¡Eso! ¡Vas a quemar toda la casa! ¡Anda! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¿Qué? ¡Yo no hice nada! ¡Ah, no! ¿Y el sifón ese que tenés en la mano qué es? Bueno, Rudecito. Con el entrenamiento especial que estamos haciendo a los Cebollitas en la cancha, los reventamos. Los vamos a dejar bien calientes, Alfonso. Muy caliente. Brindo por vos. Brindo, dale. Mira, estoy tan contento que quiero hacer el festejo completo. ¿Ahora lo querés hacer? Es un buen momento, ¿no? Bueno, dale, dale. Dale, va. Uni, doli, treli. ¡Odio a los Cebollitas! ¡Aguante los Power! ¡Aguante! ¡Aguante los Power! ¡Aguante! ¡Aguante los Power! ¡Aguante! ¡Pero qué esta porquería! Bueno, a ver, ¿quién quiere hacer Caperucita Roja? ¡Yo! Listo, quedamos así, hacemos Caperucita Roja. ¡Bien! Chicas, el problema es que hay pocos papeles. No vamos a poder actuar todas. Bueno, las que no actúan ahora, actúan en la próxima. Bueno, ya sabemos quién hace Caperucita Roja. Ahora hay que ver quién hace del lobo, de la abuela y del lineador. A ver, Andrea, ¿quién hace de Caperucita Roja? Sí. ¿Yo? No. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Por qué siempre vos, Andrea? Primero, porque esta es mi casa. Y si queréis comer sandwichitos, Caperucita Roja soy yo. ¡No! ¡No, no, no!
muchachitos, vamos a empezar con los celos profesionales. Con eso de, ay, ¿quién tiene más letra? ¿Quién tiene menos letra? Con eso de, ay, vos estás acomodada, la preferiría el autor. ¿Con esas taradeces vamos a empezar? No. Bueno, entonces Caperucita Roja soy yo. ¡No! ¡Idiotas! La idea fue mía, Caperucita Roja soy yo. Tú sos muy grande. Tendrías que ser la abuelita. ¡Abuela, yo! Levante la mano la que quiera ser Caperucita Roja. ¡Yo! Ay, no, chicas, todas no podemos ser. Eso es cierto, pero ¿cómo lo decidimos? ¿Hacemos un sorteo? Miren, para mí lo mejor sería que lo decide el autor. Tenés razón. ¿Y quién es el autor? ¿Yo? ¡No! ¡Riquete, riquete, contra envidiosas! Yo propongo que el autor sea don Víctor. ¡Por fin terminamos! Prefiero jugar con los Power todos los días y no entrenar así. Oh, nene, con los Power no se juega. Con eso se va la guerra. ¿O por qué te pensás que entrenamos así? Sí. Bueno, chicos, chao, me voy. ¿A dónde vas, Musa? Voy a jugar con un amigo. ¿Qué fue eso? El subte fue a Lucero. Casi malo agarra. Ah, sí. Bueno, chicos, quiero hablar con ustedes porque me enteré que estuvieron haciendo algunos comentarios en el entrenamiento. Yo no dije nada. Bueno, sí, dije que tenía hambre y quería un sándwich. No, Bocha, no fue eso, no. ¿Ustedes estuvieron hablando algo sobre el partido contra los Power de pierna fuerte y esas cosas? ¿Eh? Bueno, paren un poco la ansiedad, chicos. Yo también estoy ansioso. Pero las emociones, la ansiedad, hay que controlarla. Si llegaron hasta acá jugando bien, con alegría, con lealtad, sigan así. Pierna fuerte, pero ahí. Ahí en la rodilla. Buah. Se ve que no entendieron nada, chicos, ¿no? Buah. Vamos a... Vengan por acá. Vamos a tener una larga, larga charla. ¿Cómo? Sí. Quiero saber cuánto me cobra por hacerme negra. Perdón, doña Angélica, negra que no... Negra, toda negra. Negra, negra, como la Whitney Houston, esa. Porque voy a cantar como ella en el partido ese entre los Cebollitas y los Power, ¿vio? ¿Cómo va a cantar? ¿Usted va a cantar? Claro, ¿y en inglés? En inglés. Ah, pero chicas, ustedes me tienen que hacer de coro, ¿eh? ¿Cómo de coro? ¿Otras? Claro, si vieron cuando yo digo... Ustedes tienen que seguir acá con el... Para hacerlo más largo, porque ¿así? A mí no me dura mucho. Ah, ¿no le dura? No. Bueno, entonces, ¿tenemos que hacerlo nosotras? Bueno, a ver, hacemos vos también, ¿eh? No te las quedes. Dos, yo las dirijo, a ver. A ver. Uy, que está alto. Bárbaro, chicas, bárbaro. Sí, ustedes tienen que hacer así, miren. Seguro que si lo hacemos así, matamos. O hacemos otra cosa. Como usted va a cantar en inglés, nosotras hacemos Azúcar Moreno detrás. Ay, Mechita. Me gusta. Ay, ¿le gustó? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¿Pero basta. Por qué? ¿Como broma? Sí. Pero otra vez, cantar, bailar. ¡No! ¡No! ¡No me agarren más! No, Betty, no, pero Betty, lo único que yo le estoy pidiendo es que me haga el... ¡Ni u! ¡Ni a! ¡Ni e! ¡No! ¡Me encanta! Entonces, ¿acepta hacer la adaptación de Caperucita Roja? Con mucho gusto acepto tan honroso ofrecimiento, chica. ¡Bien! Eso sí, con un pequeño cambio. Sí, ¿qué cambió? Que el que salva a Caperucita Roja no es el leñador, sino el despensero salvaje. La verdad es que yo les hablo a los chicos, les hablo, pero ¿quieren que confiese algo? Mm. Yo también estoy ansioso. ¿Ves? Bueno, pero eso es falta de profesionalismo, Roque. Me acuerdo que una vez jugué una final en los Andes. Uh-huh. Yo ni me acordaba que era una final. Y fue como si fuera un partido amistoso. Uh-huh. ¿Y cómo salieron? Y perdimos. Qué lindo ejemplo que pone. A mí ni me lo digan, yo no puedo dormir de noche pensando en este partido. No, yo tampoco, la verdad. Y no es por el campeonato, ¿eh? No, no. Es porque quiero que los chicos hagan lo que saben hacer. Que jugar. Seguro. Que jugar. Y eso les pido. Que jueguen, que jueguen. Eso es lo que le pido yo, Lucero. ¿Qué? ¿Jugamos? Sí. Sí. Uy, sí, perdón. No, con ese... ¿Qué tiene, señora? ¿Condimentó la ensalada? Sí, bueno, le puse el aceite y el vinagre. La sal no, como usted quiere calcular bien. Está bien, está bien. Vaya, bueno. Traiga el resto. Sí, señora, sí.
Alfonso, ponele sal. Sí. ¿Y chicos? ¿Cómo andan que están tan calladitos? Y mira, no hay mucho que contar. Lo único, que vamos a hacer una obra de teatro con Caperucita Roja. Y yo quiero hacer de Caperucita. Ay, Luciana, vas a hacer esa chongada, por favor. No, tenés razón. Ay, yo no. Pero no, hija. ¿Y vos, Gastón? ¿Nada para decir? Lo único que te puedo decir, Gastón, es que ya se siente campeón. ¿No es cierto, Gastoncito? Sí, sí, claro. Ay, Dios, pensaba la ensalada. Tienen los hijos un poco ropa, pero... ¿Qué se le va a hacer, no? Ya a esta altura no puedo cambiar. Tiene que ser así, ¿no? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Me quemó? Mamá, toma un sorbito, toma un sorbito. ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me diste, idiota? ¿Pero qué pasa? A ver, no sé. ¿De qué se ríen ustedes? Entrenamiento el de hoy, ¿eh? Livianito, como a mí me gusta. Bueno, hasta mañana, chicos. ¿Cómo hasta mañana? Hasta luego. Hasta luego. No, no, ¿sabes lo que pasa? Que para mi amiguito, hasta mañana quiere decir hasta luego. ¿Entendés? Mira vos. Chau. Chau, hasta mañana. ¿Estás loco? ¿No sabes que el profe no quiere que este venga a los entrenamientos especiales? Sí, qué lástima, con las ganas que tengo de partirlo en dos. Qué bien me hizo el truquito de ayer, no sabes, Rogelio. ¿A vos? Pues pude, sí, porque pude sacar todo lo que tenía guardado. No, ¿sabes que pude dormir bien? Yo no. ¿No? No, no. Yo estoy recontra nervioso con ese partido. ¿Querés que juguemos un truquito así hablas? Chica, ¿qué pasa? ¿Dónde, Víctor? ¿Qué pasó, Cristina? Que hablen las chicas. Vamos a hacer una obra de teatro después del partido contra los Power. ¡Ah, qué bien! ¡Excelente idea! Sí. Pero ojo, esta vuelta no invitamos a la directora del colegio. No, no, no. Es para cebollitas nada más. ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! Víctor, ¿qué obra van a hacer? Una adaptación de La Caperucita Roja interpretada por las chicas y, por supuesto, escrita por un servidor. ¿La escribió usted? Sí. ¡Oh! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Qué ¡felicito! No se encuentra más tú. ¡Pero qué bueno! Sí. ¿Y quién va a ser de Caperucita Roja? ¡Yo! También usted, don Lucero. Miren lo que se le ocurre preguntar. ¿Y cómo va lo del entrenamiento especial? ¡Bárbaro! ¿Sí? Algunos aprenden rápido, te lo puedo asegurar. Algunos. Es un poco peligroso eso. No, no, por si lo hace... ¿Qué fue eso, Rudy? ¿Relámpago? Sí. ¿Está por llover? ¡Qué macana! Justo ahora que tengo el entrenamiento especial. ¡Dale, te acompaño! Me gusta ver entrenar con piñas, patadas, codazo. La única manera de acabar con los cebollistas, la única. La hora de que empiece ese partido, Alfonso. Y yo no veo la hora de que termine. Quiero todos los cebollistas en el hospital, a todos los quiero en el hospital. Ojo, que no se entere Gastón porque es capaz de buchonear. No, quédate tranquilo, dale, vamos. ¡Qué basura! Tienes razón, Gastón. Estos dos son unas basuras. Fantamita, tenés que hacer a Gamusa titular. Porque si hay que pegar, yo pego. Pará, no puedes hacer eso. ¿Cómo que no puedo hacerlo? Agarro un pavo y lo remiento. Pero esa no es la forma. ¿Cómo que no es la forma? Vení. Punchi, pupunchi. Qué raro. ¿Me pareció a mí o escuché voces? Así da gusto viajar. Está bien, pero ahora vamos a charlar tranquilo. Yo no te puedo hacer titular. ¿Por qué no? Porque eso te lo tenés que ganar vos solo. Sos un tarado. Te pido una gauchada y te achicás. Corto fierro, corto gancho. Con vos no juego nunca más. No, dale. Yo quiero seguir jugando, ¿eh? No, yo me voy. No, pará, vos no te vas nada. ¿Jugás o juego yo solo? Ah, ¿querés jugar solo? Sí. ¿Irías a la casa de Alfonso solo? Por supuesto. Más bien, entonces andá. Punchi, pupunchi. Qué raro, ¿venimos aquí? ¿Habrá venido a jugar con Gastoncito?
No, así no. La paralítica no es así, son bestias ustedes. La paralítica, mire, saca, corre el brazo. La paralítica está ahí, en el muslo. ¿Eh? Vamos, ahora codazo y que duela en la oreja los codazos, vamos. En la oreja, Nacho. ¿Qué es la oreja? Uy, Gastón, ya está justito. ¿Querés practicar conmigo? Bueno, paren. ¿Qué estás haciendo acá, Gastón, vos? No podés mandar a que peguen, Alfonso. ¡Sos una basura! Y vos sos una caquita. ¿A quién le decís eso? ¡No! ¡Chico! ¡Nacho, paralo! ¡Sí! ¡Basta! ¡Pare! ¡Qué se volvieron locos! ¡El mejor jugador que tenemos! ¡Pare! ¡Chile! ¡Basta! ¿Qué haces vos acá? ¡A vos te estoy hablando! ¡Encima me haces burla! ¿Qué le dices tú? ¡Vamos, chiquito, vamos! ¿No ves que soy invisible? ¿Invisible? Mira. Vamos a ver qué opina la policía, porque entraste a robar, ¿no es cierto? ¿A robar?